Un momento. ¿Estos que se acaban de casar no hubieran podido pagar nunca? Ni tanta flor, ni tanto adorno. Ya lo pagaron los ricos que voy a casar esta tarde. Buenos días, Marta. Buenos días, padre. Creí que ibas a venir esta mañana a confesarte. Fernando, tu novio, ya lo hizo. La boda es a las 7 y hay que llegar ante el altar limpia de todo pecado. A eso he venido, padre. A confesarme. Ven, Marta. No llores, hija mía, y habla. Padre, no puedo casarme con Fernando. Ni esta tarde, ni nunca. ¿Por qué? Sea lo que sea, como buena cristiana que eres, estás obligada a decirlo en confesión. Me acuso de... llegar impura a ese matrimonio. ¿Y estás arrepentida? Sí, padre, lo juro ante Dios. Por grande que sea tu pecado, mayor es la bondad de Dios. Pero debes prometerme algo. Sí, padre. Cuando vengas esta tarde a casarte, quiero que hayas confesado a tu novio toda la verdad. No, no puedo. ¿Crees posible edificar tu nueva vida sobre bases de engaño y de mentira? Tienes que decírselo, Marta. Debí contárselo antes. Ahora me despreciará. Tienes que correr ese riesgo. En la lealtad, en el mutuo perdón de las ofensas y en el amor, se basa el matrimonio. Tu arrepentimiento te dará el valor necesario. Sí, padre. Se lo diré. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Que sean felices en el nombre de Dios. Thank you.
quería despertarte. Noté que me faltaba algo. Ya va a estar el café. Te quiero. Y yo a ti. Pero hay que ir a trabajar. ¿Trabajar? ¿No se te hace demasiado pronto? Hoy es lunes. Se acabó nuestra luna de miel. 2 días apenas. Pero maravillosos. ¿Sabes una cosa? En cuanto termine de pagar las letras del carro, no volverás a trabajar. Pero mientras eso sucede, no me cuesta nada seguir en mi trabajo. No tendrás que volver a levantarte temprano. Estarás aquí, en mi casa, haciéndome la comida, esperándome. Y entonces, no me importará ser pobre. ¿A desayunar? A lavarse las manos. Perdóname si el desayuno no estuvo muy bueno, pero mañana será otra cosa. Ha sido el desayuno más rico que he comido en toda mi vida. Termina pronto. No quiero que llegues tarde a la oficina el primer día. Y de la oficina te vienes directamente a casa. Te estaré esperando con la comida lista. ¿De modo que insistes en cocinar tú? Mamá me regaló un libro de cocina precioso. Hombre, mi suegra pudo haber tenido un poco de consideración conmigo, ¿no? Si te metes con mi mamá, te... Te quiero. Cada vez que lo dices, me suena como si el amor se acabara de inventar. Bueno, mi vida, me voy, que apenas llego. Ven. Adiós, Elena. ¿No crees que estás bebiendo demasiado? Nunca se bebe demasiado cuando se está en la luna de miel. Como tú quieras. ¿Por qué no eres feliz? Estás bromeando, ¿verdad? No. Mi sentido del humor no llega tan lejos. Seguramente es el whisky el que te hace imaginar cosas. Tal vez te parecerá un poco cursi, pero... tú sabes que te quiero, ¿verdad? Lo sé. Y puesto que te quiero, no he dejado de notar que algo te sucede. Nadie podría decir que estamos pasando una luna de miel escandalosamente feliz. Yo también te quiero, Fernando. Seguramente, ahora no soy la clase de esposa que todos los hombres sueñan, pero... lo intentaré. Te lo juro. Dame un poco de tiempo. Te daré todo el tiempo que quieras. Tengo la cara llena de grasa, voy a quitármela. Buenos días, Marta. Alfredo, ¿qué haces aquí? Nada, digamos que vine por... por casualidad. Fernando, vámonos. ¿Tan pronto? ¿Qué te pasa? No me siento bien, vámonos. ¿Así, de repente? Por favor. Vámonos.
Ya me voy, don Miguel. Ahí está Juan. Buenas noches, don Miguel. La 1:00 a.m. en México, Distrito Federal. Un poco. Hoy hice 160 pesos. ¿De veras? Si el trabajo sigue así, dentro de pocos meses tendré la carcacha pagada y tú no tendrás que andar sirviendo café. Contigo no me importa nada. Ah, pero a mí sí. Te quiero en mi casa cuidando a mis 5 hijos. ¿5? Bueno, empezaremos con uno, pero ya sabes que cuando yo empiezo algo no me gusta interrumpirlo. ¿Terminaste? ¿No dormías? No, mi amor. Estaba pensando en nuestro primer hijo. ¿Cómo será cuando llegue? ¿Un hijo? He soñado con eso desde que era niña. Yo no lo deseo. ¿Pero para qué crees que me casé? Si Dios nos manda un niño, ni modo. Pero en nuestra situación actual sería una carga para nosotros. Una carga, un hijo. Pero si es lo que más quiero. Yo también lo quiero, Diana. ¿Por qué crees que traigo a casa trabajo extra y me desvelo? Pero tú también querrás que nuestro hijo crezca protegido y alegre. Que no pase necesidades. ¿No es cierto? Sí, claro. Para eso se necesita dinero. Cuando llegue, quiero poder darle la oportunidad de ser feliz. Eso no es justo, Raúl. Tener que esperar. Tal vez no lo sea, pero... ¿acaso hay otra salida? Dios no se olvidará de nosotros, ni de nuestro hijito, cuando lo tengamos.
¿Puedo invitarte un café? No. ¿Por qué no? ¿Acaso somos enemigos? Tú me hiciste tu enemiga. Por Dios, Marta. Somos demasiado civilizados para usar palabras tan dramáticas. Vete, por favor. Solo quiero felicitarte por tu boda. Ya lo has hecho. ¿Quieres irte ya? Hay demasiadas cosas entre tú y yo. Solo hay un recuerdo sucio que odio con toda mi alma. Siempre has mentido mal, Marta. Escúchame, Alfredo. Escúchame muy bien, porque es la última vez que te voy a hablar. Te desprecio y nada me une a ti. Encontré un hombre al que quiero y al que respeto. Él significa la única oportunidad de limpiar mi vida. Quiero que entiendas que estoy casada, que soy de otro hombre y para siempre. Fue bueno tu discurso, pero tiene una falla. Me quieres y te quiero. ¡Mientes! No he podido olvidarte. Tal vez mi conducta para contigo no haya sido la mejor, pero estoy dispuesto a corregirla y a recuperarte. Será inútil. Ya me he salvado de ti. Estaré siempre cerca de ti y tendrás que volver a mí. Te esperaré en la playa como antes. Perdóname, me quedé dormido. No quise despertarte. ¿Ya conoces al señor Alfredo Aguirre? Ah, sí, creo que lo conozco. ¿Cómo le va, joven? Muy bien, encantado. Bueno, voy a meterme a la alberca a ver si se me quita el calor. Con permiso. ¿Quieres sentarse? Siempre es bueno volver a saludar a los antiguos amigos, ¿verdad? Es verdad. Marta y yo fuimos algo así como novios. Entonces lamento haber sido yo el elegido. No lo lamente. Ella eligió bien. Las mujeres casi siempre eligen bien. Así lo creo. Mucho gusto haberlo saludado, joven. Lo mismo digo. Hasta pronto. ¿Quieres que nademos un rato juntos? No, me siento muy cansada. Está bien. Como tú quieras. Quiero regresar a México. ¿Pero por qué? Si apenas hemos llegado. Tengo un capricho. Un poco infantil tal vez, pero quiero estar en mi casa. Empezar de verdad nuestra vida matrimonial. Yo pensé que te gustaba todo esto. Me gusta. Pero de pronto he sentido la ansiedad de estar en mi casa. En nuestra casa. Parece como si saliéramos huyendo de algo. Pero está bien. Se hará como tú quieras. Muchas gracias. Desesperarme diciendo cuánto he tardado. No!
No me importa si a las dos. No, no me importa si a las tres. Yo ya no me apuro, yo ya no me apuro. No me metas prisa, vida, por favor. No me metas prisa, que será mejor. No, no me digas qué hora es. No, no me digas qué hora es. Que me lo figuro, que me lo figuro. Yo ya no me apuro, yo ya no me apuro. No me metas prisa, vida, por favor. No me metas prisa, que será mejor. No, no me digas qué hora es. No, no me digas qué hora es. Yo ya no me apuro. Si es verdad que tú me adoras, es mucho mejor que recuerdes esas horas que esperas soñando. Raúl, ¿por qué no me avisaste que estabas aquí? Estuve escuchándote antes de entrar. Debo confesarte que tienes una voz estupenda. ¿Te estás riendo de mí? No, al contrario. Creo que soy un hombre con mucha suerte. Si alguien hubiera descubierto tu voz, ahora serías un artista con mucho dinero. Y no te habrías casado conmigo. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. Cantas muy bonito. Me gusta más ser tu esposa. Gracias. ¿Y tu carpeta? ¿No trabajarás en casa esta noche? No. Bueno, es que... ¿Le quitaron el trabajo extra? Sí. Oh, Raúl. Pero no te preocupes. Volverán a dármelo. Cosa de 2 o 3 semanas. Me lo prometieron. ¿Y yo no podría ayudarte de alguna manera? No desesperes que las cosas mejorarán. Estoy seguro. Lo sé. Bueno, y ahora siéntese a la mesa que la comida está lista. Igualita que en el libro de mamá. Iba muy tranquilo por la calle, a 30 kilómetros por hora, con los ojos bien abiertos para que no se me escapara un viaje, cuando de pronto oigo un ruidito. ¿Un ruidito no es nada? No, empezó con un ruidito y... ¡guas! Se me partió el diferencial. ¿Y eso es grave? ¡Muerte, María! ¿Te imaginas 2 días sin poder trabajar la carcacha? Y eso porque el mecánico es cuate. No te preocupes. Dios aprieta, pero no ahoga. No, no es eso. Me da coraje porque cada peso menos es un día que se aleja mi primer hijo. A lo mejor ese joven no está tan lejos como tú te imaginas. ¿Cómo? 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 ¿Es verdad? No, todavía no estoy segura. No, no, María, no, no te muevas, no te muevas. Siéntate, siéntate, por favor. ¿Pero estás loco? No estoy segura. ¡Ay, hijo! ¿Y ahora qué hago sin diferencial? ¿Hace falta el diferencial para ser padre? ¡Claro que sí! Digo, no, 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 no. Voy, ya no sé ni lo que digo. No cantes victoria todavía. María, ¿por qué me has hecho esto? Todavía no acabo de pagar el carro. ¡Te hubieras esperado! ¿Te hubieras esperado tú también, no crees? Tengo que estar muy abusado. Estar pendiente para cuando llegue el día. No vaya a ser que me agarre con viaje. No te preocupes. Por supuesto que tú pusiste la primera piedra, pero no es necesario que estés en la inauguración. Se va a llamar María, como tú. No, no es cierto. Se va a llamar Juan, como tú. Thank you.
¿Bueno? ¿El señor Campos? Sí, ¿podría verlo? Se trata de una consulta profesional. Sí. Allí estaré sin falta. Muchísimas gracias, señor. Estos tienen que ir a la tintorería. Esos otros están bien. Sí, señora. Ah, y en lo sucesivo tienes que tener más cuidado con las camisas del señor. Había una que le faltaba un botón. Sí, señora. Y cada semana quiero que venga el bolero para que le limpie los zapatos. ¿Entendiste? Sí, señora. Bueno. ¡Marta! ¿Voy? ¡Marta! Sí, Fernando. Me voy ya, ¿eh? No vengas tarde a cenar. Contesta el teléfono, por favor. Lo siento, Marta, pero ahora tengo una junta muy importante y no sé a qué horas terminará. Bueno, de todos modos te esperaré. No, no lo hagas. Yo comeré cualquier cosa por ahí en cuanto termine. No me gusta que trabajes tanto. No quiero estar sola. Está bien. De hoy en adelante voy a hacer menos negocios. Les voy a decir a mis socios que no hagan estas juntas, bueno, porque a mi mujercita le gusta estar conmigo. ¿Eh? Señora, le hablan por teléfono. Ay, ¿de quién? El tapicero. ¿El tapicero? ¿Cuál tapicero? Bueno, luego contesto. Adiós. Hasta luego, mi vida. ¿Bueno? Pero no tardará. ¿Usted es la que viene a cantar? Sí, señor. Entonces le conviene ensayar antes de que llegue el señor Campos. ¿Ah, sí? ¿De repente? ¿Por qué no? Alguna vez hay que empezar. ¿Qué es lo que va a cantar? Pues no sé. El Hola Hola, ¿lo tienen? Me parece muy bien. ¿Sí? Muchachos, el Hola Hola, por favor. Ánimo, todo saldrá bien. Mar, que pones encajes en la arena, que guardas encantos de sirenas y espejo de la luna quieres ser. Mar, temible cuando estás enfurecido, que olvides tus rencores, yo te pido, y seas confidente. Los que tienen amores y anhelos, un mensaje te quieren confiar. Oh, Mare Nostrum, aunque lejos tu tierra y la mía, están juntas porque noche y día las unen las olas del mar. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No! Soy Campos. ¿Usted fue la que me habló por teléfono? Sí, señor.
Gracias a Dios, siempre he creído en milagros. ¿Me va a dar una oportunidad, señor Campos? ¿Una oportunidad? Yo mismo me ocuparé de usted, personalmente. ¿Entiende? ¿Y en qué forma? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es el tipo ese. Se me hace que viene por ti. Está loco. Sí, es ruletero. Trabaja en el mismo sitio de mi marido y sabe perfectamente bien que estoy casada. Pues si no viene por ti, no sé qué tiene que hacer aquí un tipo como ese. Ni yo tampoco, ¿eh? Y el otro, hace más de una hora que está esperando. A mí se me hace que no se le va a hacer. La cuenta, por favor. Espere, señorita. Todavía no me voy. ¿Qué va a tomar, señorita? Un refresco, por favor. Pensé que no venías. No debería haberlo hecho. Lo que importa es que ya estás aquí, aunque te haya esperado una hora. Quiero pedirte algo, Alfredo. Dime. Si es verdad que alguna vez signifiqué algo para ti, déjame ahora vivir en paz. Primero quiero que me oigas. Me ha sucedido contigo algo tremendo, increíble. Cuando te tuve, cuando disponía de ti como si fueras de mi propiedad, no supe valorarte de verdad. He venido a advertirte que no te veré más. Nunca más. ¿Quién lo va a impedir? ¿Tu marido? Yo misma. ¿Tú? ¿Recuerdas esto? Me las escribiste cuando decías que el mundo empezaba y acababa en mí. Eso es una cosa inmunda que se llama chantaje. Te has vuelto a equivocar, Marta. Tómalas. Son tuyas. ¿Puedo? ¿Puedo romperlas? Son tuyas. Gracias. Quémalas si quieres. El fuego es más seguro. Nunca lo hubiera creído de ti. La gente cambia. Y a cambio de esto, ¿qué es lo que quieres? Nada. Es decir, verte aunque sea una sola vez más. No puedo y no tiene objeto. De todos modos, lo intentaré. El jueves. Adiós y gracias. ¿Cuánto es? 8 pesos. ¿8 pesos? ¿Y qué tal la nueva vida, eh? ¿Y a usted qué le importa? Trabajo en el mismo sitio que tu marido. ¿Y a uno siempre le importa saber cómo le va a los cuates? Sí, pues pregúnteselo a él. Se me hace que te van a durar poco los humos. Yo sé bien cómo avanzarte. Si no estuviéramos en donde estamos, ya le hubiera roto la cara por hablador. No me gustan las mujeres bravas. Lo que no le gustan son las mujeres decentes. Esas son precisamente las que me gustan. Nos vemos. Y quédate con el cambio, chula. Raúl, se me hizo un poco tarde, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué te pasó? Pues me encontré con Leonor, una amiga del colegio.
Nos pusimos a platicar y no nos dimos cuenta de la hora. Entiendo, pero tengo hambre. Enseguida te preparo la comida, mi amor. Mar, que pones encajes en la arena. ¿Qué te sucede? No, claro que no. Soy feliz. Eso es todo. Mar, temible cuando estás enfurecido. Ajá, sí. Sí, ingeniero. Estaré en el despacho en unos 20 minutos. Allá nos vemos. ¿Vas a salir? Pues claro. Hoy es jueves, ya lo sabes. Es uno de mis peores días en la oficina. ¿Jueves? ¿No podrías quedarte hoy en la casa? ¿En la casa? ¿Cuál es la razón? Ninguna. Simplemente me gustaría que te quedaras. Las buenas esposas no piden cosas infantiles a sus maridos, ¿verdad? Pero es una buena esposa, ¿no? Es que me gustaría tanto estar contigo hoy. Pasaremos el fin de semana juntos, ¿no? Pero hoy no puedo. Adiós. Hasta luego. ¿Eres tú? Aquí tiene, padre. Ya sabes cuánto te lo agradezco. Por favor, padre, no íbamos a permitir que el techo de nuestra iglesia se derrumbara, ¿verdad? De acuerdo. De todos modos, lo acepto como un préstamo personal. Dios me dará ayuda para devolverte. Nada de eso, padre, olvídese. Voy a acompañarlo. ¿Y Marta? Ella está muy bien, padre. Muchas gracias. No ha venido a verme. ¿Quieres decirle que cuando tenga tiempo me gustaría platicar con ella? ¿Cómo no? Con mucho gusto se lo diré. ¿Y todo bien? Naturalmente que sí. ¿Por qué me lo pregunta? Oh, porque los quiero mucho. Porque yo los casé y he rezado para que hagan un matrimonio feliz. No tengo motivo de queja. Me alegro. Pero permíteme recordarte que una pareja es una unidad que se mantiene sobre bases de amor y de confianza. Sí, padre. Amor y confianza. Así sea. Gracias otra vez, Fernando. De nada, padre. Hasta luego. Si lo acaba de una vez, que ya necesito empezar a trabajar de nuevo. Está bien, lo haré rápido. Ahí la tienes. La ciudad donde nos encontramos. Aquí vinimos la primera noche que nos conocimos. Tal vez tú creas que todavía me siento atada a ti. En cierta forma es verdad, pero quiero salir de eso. He salido ya. No se olvida así como así un amor como el nuestro. Tuve la cobardía de no contarle a mi esposo todo antes de casarnos, a pesar de que le prometí al padre Enrique que lo haría. Pero he aprendido que no se puede edificar un hogar sobre la base de una mentira. Le diré toda la verdad. De modo que te he perdido. Sin remedio. Está bien. No es necesario que le digas nada a tu marido. No te molestaré más. Conozco demasiado tus trampas para creerte. Esta vez es cierto. Alfredo, gracias. Me tocó perder. Prefiero admitirlo con una sonrisa. ¿Recuerdas la primera noche aquí? Sí, y tú aprovechaste la ocasión para acercarte a mí y para...
Es un contrato. Un verdadero contrato de 2 semanas, en un lugar de gran categoría. Si firmas hoy, podrás empezar enseguida. Es increíble. ¿Usted cree que podré? Los volverás locos. Mira, son 200 pesos diarios y todo sale bien. Te firmarán un nuevo contrato por 3 meses a 500 pesos diarios y con una publicidad feroz. ¿Qué dices? Señor Campos, es usted un ángel. No lo creas. ¿Qué dices? ¿Vendrás esta noche a firmar? ¿A su oficina? Claro. Pero mi marido... Tendré que mentirle para salir esta noche. ¿Qué importa un mentir inocente a cambio de lo que te espera? Sí, lo haré. Lo haré también por él. Tiempo, señor Campos. Sobrará. Creo que miento muy mal. Me costó mucho trabajo salir de la casa sin que mi marido sospechara. Ya estás aquí, ¿qué es lo que importa? ¿Y dónde está el contrato? No seas tan impaciente. Deja por lo menos tu bolsa. ¿Y el abrigo, sí? ¿Crees que tu marido te dejará debutar? No sé cómo, pero lo convenceré. Los maridos son terriblemente egoístas. Raúl no es así. Ojalá. Bueno, ¿y el contrato? Pues... Adelante. Tomamos una copa de champán. Creo que la ocasión lo merece, ¿verdad? No sé beber. ¿Acaso vas a despreciarme? No es eso. Es que estoy muy nerviosa, señor Campos. Como si estuviera haciendo algo malo. Creo que es lo mejor que has hecho en tu vida. Espero que todo salga bien. Ah, si te pones en mis manos, verás que no fallarás. ¿Cómo se resiste? Toma. Por la futura estrella de la canción. Salud. Debo irme ya. ¿Puedo llevarme el contrato para que lo vea mi marido? ¿El contrato? Respecto al contrato... Espera. Todavía no lo has ganado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Vienes sola a casa de un hombre como yo y todavía lo preguntas? Es verdad. ¿Qué pensará usted de mí? Pues en estas circunstancias prefiero no pensar. Es usted un hombre muy convincente, señor Campos. No me llame señor. Dime cómo me dicen mis amigos. Chava. De acuerdo. Chava. Ahora sí te estás portando como a mí me gusta. Salud. Salud. ¿Más champán, Chavita? Que tus labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía,
destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, ya lo sabía, que me decía, remitente, mis ojos son. Te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, ya lo sé, y también te querré. Decías otra cuando cantabas. De maravilla. Voy a hablar ahora con el dueño. A ver qué dice. Permiso. Parece que mi triunfo no te gustara. No es eso, Diana. No me gusta este sitio. Ni me gustan estas cosas. No me gustará nunca. Está aquí el señor Gómez. Está bien, señorita, que pase. ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde se había metido? Tiene que perdonarme. El jueves pasado tuve algunos resultados, pero no pude comunicarme con usted el fin de semana. Siéntese. Empiece. El viernes 8, la señora salió de la casa a las 7 y 12 minutos. Vestía abrigo oscuro y una mascada en la cabeza. Salió corriendo... ¿Hacia dónde fue? A la avenida Universidad. Siga. Un minuto y medio después se acercó a la esquina un coche europeo, color negro, placas... Continúe. La señora subió rápidamente como si temiera ser observada. Y luego el coche enfiló hacia el oeste. Al llegar al sitio que llaman El Mirador, se estacionó allí. Pasé lentamente tras ellos. Pude ver al hombre que conducía el carro. ¿Era el mismo? El mismo con quien la señora se encontró en el café de la avenida Insurgentes. El señor Alfredo... Ya lo sé. Permanecieron en El Mirador 37 minutos. Basta. ¿Debo continuar mañana? No. Es suficiente. Voy a pagarle ahora. Esa es la mejor música para un hombre que se dedica a un oficio tan perro como el mío. Le pagaré en efectivo. Es mejor, aunque hace mal en desconfiar de mí.
Yo vivo de los matrimonios y de mi discreción. Buenas tardes, doctor. Y muchas gracias. ¿Qué dijo? Dijo que no. ¿Que no? Que no se explicaba cómo un bobo como tú va a ser padre. ¿De veras? No entiendo cómo, pero lo has conseguido. Pero... deja de lamentarte y llévame al café, que se me va a hacer tarde. Caray, ahora sí no me debe fallar el diferencial. Mostrarte esto. Escucha. Diana Morgan, lo mejor del año. Y esto otro. Diana Morgan, la revelación musical, debutará en televisión y grabará discos. ¿Qué te parece? Te felicito. Estás subiendo como si esto fuera un sueño. Y esto no es nada más que el principio, ya verás. Diana. ¿Piensa seguir esta carrera? ¿Cómo dices? Claro que sí. Nos sacrificaremos un par de años y luego, con todo el dinero necesario, tendremos todos los hijos que queramos y viviremos felices como en los cuentos de hadas. ¿Y yo? ¿Has pensado en mí? Pero si no hago más que pensar en ti. En realidad, cada vez que canto, canto para ti. Pero tal vez no has pensado en otras cosas. En la humillación que siento cada vez que traes tu cheque. En las noches interminables que paso esperándote en ese horrible lugar. En las mañanas en que voy al trabajo con los ojos cargados de sueño y de vergüenza. Raúl, ¿cómo puedes hablar así? Somos un matrimonio, ¿verdad? Dos seres unidos para todo y para siempre. Si yo tengo más suerte ahora, eso no debe humillarte. Eres mi marido y mi dueño. Pero no comprendes, Diana. Es posible que no comprendas. ¿Pero qué te pasa? Estás demasiado dramático. Por favor, Raúl. Bueno, voy a cambiarme y me acompañas al ensayo. No iré. Tengo trabajo extra en casa. Qué bueno, mi amor. Y no te preocupes. Me iré sola y en cuanto termine, volveré volando. Necesito hablar contigo. Ay, me estás asustando. ¿Qué sucede? Nuestro matrimonio ha terminado. ¿Qué dices? Así es. Mira, Marta, desde niño he aprendido a odiar el escándalo, a detestar las actitudes solemnes y las exageraciones. Quiero que esto lo hagamos en silencio. Sin escenas, sin reproches. Yo cuidaré que nada te falte. ¿Pero cómo puedes? ¿Cómo puedes decir esas palabras con una frialdad tan atroz? Marta, por favor, detesto los gritos. ¿Pero por qué? ¿Qué ha sucedido? Dímelo. Es necesario que te lo diga. ¿Es necesario que remueva ahora toda la basura que has echado sobre nuestro matrimonio? ¿Estás loco? El mismo día de la boda eras otra. Hasta nuestra luna de miel... fue un fracaso. Yo soporté porque supuse que tú cambiarías, Marta. Que todo llegaría a ser normal. Cállate, Fernando. No sabes lo que dices. Esta será la última vez que hablemos de esto. Y es mejor llegar hasta el fin.
Marta, tú no has cambiado nada. Todo lo contrario. Has estado saliendo con otro hombre. Eso. ¿Estás hablando de eso? Te voy a ahorrar la cursi descripción de mis sentimientos. De mi dolor. No te deseo ningún mal, Marta. Pero tampoco quiero estar a tu lado un solo momento más. De ese hombre quería hablarte yo. Ya está todo dicho. ¡Espera! Es que no confías en mí. Es que crees que pude haberte traicionado. Yo solamente creo en los hechos. En los hechos que conozco desde la noche de nuestra boda. Fernando, debes confiar en mí. Debes confiar. Eso es todo, Marta. Dentro de unas horas saldré para Europa. Ya mañana hablará contigo mi abogado. ¡No! ¿Es que quieres también llegar al ridículo? Fernando. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude, porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando. Pero no pude, porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. ¡Comunicando! ¡Comunicando! ¿Con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte. Comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo estás tú siempre comunicando, 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 comunicando. Comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando ya no estás tú siempre comunicando. Comunicando, comunicando, comunicando. Comunicando, comunicando. ¿Con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando. Comunicando, comunicando, comunicando. Comunicando, 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 comunicando. ¿Más qué? Tú lo sabes muy bien. Aquella noche en mi casa me porté como un caballero. Porque tú me dijiste que cuando triunfaras, entonces... Fue una promesa entre dos tramposos, Campos. Una promesa que no pienso cumplir. Aunque te cueste entenderlo, soy una mujer honrada y quiero a mi marido. Me engañaste. Te pagué con la misma moneda.
Tú me llevaste engañada a tu casa y yo de allí salí intacta engañándote a ti. Estamos en paz. No te burlarás de mí. Arruinaré tu carrera, haré que te corran de aquí. No seas tonto, chavita. He subido demasiado ya. Estoy lejos de tus manos sucias y tú lo sabes. Ah, no. No te reirás de mí. Quédate quieto. Porque si no, con un solo grito haré que te saquen de aquí a puntapiés. ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo hiciste? Eres sucio y cobarde, Campos. A los tipos como tú no les gusta probar de su propia medicina. Y ahora vete. Vete, caballero Campos. Pasa, Marta. Y dime, ¿por qué vienes a estas horas? Tuve miedo y no le dije nada. Pensé que si se lo decía, él me despreciaría. Que podría perderlo y... ahora lo he perdido sin remedio. Cálmate. Y dime, ¿qué es lo que callaste y a quién? A mi esposa. No le dije la verdad como se lo prometí a usted. No pude. Lo intenté mil veces, pero no pude. ¿Te casaste con ese peso sobre tu conciencia? Sí. Pero tiene que ayudarme porque si no, todo habrá terminado para mí. Volví a ver a aquel hombre y mi marido lo supo. ¿Por qué lo viste? Tenía que borrar a ese hombre de mi vida. Convencerme de que ya no era un peligro para mí. Ninguna razón debe ser tan fuerte como para ocultar a tu marido que... Lo arranqué de mí. Cuando regresé hacia Fernando limpia de todo. Él me rechazó sin siquiera escucharme. ¿Qué esperabas? Le mentiste una vez cuando llegaste impura a sus brazos sin siquiera decírselo. Nunca volví a engañarlo. Tal vez no lo hayas hecho materialmente, pero tu pensamiento lo engañó. Solo quiero a Fernando. Nada me importa fuera de él. Le dije una vez que no se podía construir una vida partiendo de la mentira. Tú misma estás ahora sufriendo las consecuencias. Lo sé, pero no puedo dejar que todo se rompa así. Tal vez sea demasiado tarde ya. Tiene que ayudarme, padre. No sé si podré. Un hombre burlado se endurece como el acero. Padre, usted también me abandona. Hija mía. Tiene que ayudarme por mí y por el hijo que espero. ¿Es verdad? Sí, padre. Raúl. Raúl. ¡Raúl! ¿Estás dormido? ¿Qué tal, hijo? Perdóneme, estoy un poco deprisa porque salgo de viaje enseguida. ¿De qué se trata? De Marta. Me lo imaginé. Ha perdido usted su tiempo, padre. Tal vez, pero debes escucharme. Perdóneme, no discuto mis problemas íntimos, ni siquiera con usted. Tu mujer ha cometido un error. ¿Un error? ¿Llama usted a eso un error? No, padre. Usted no puede entender. Jamás sabrá lo que es la vergüenza y la humillación de sentirse burlado y traicionado. Su ministerio lo protege contra todas esas crueldades. Por eso lo considera usted un error. Tú eres el cruel. Eres demasiado distinguido, demasiado bien educado para luchar por lo que amas.
¿Qué hiciste tú para salvar tu matrimonio? Fui limpio con ella. También fuiste limpio en tus negocios. ¿Crees que el matrimonio es un negocio o un ejercicio de la alta sociedad? No quieres entenderme. Pero tú sabes muy bien que todos los seres humanos tenemos nuestro pasado. No es el pasado de Marta lo que me importa. ¿Estás seguro? Puede usted creérmelo, padre. Jamás me importó lo que hubiera antes que yo. Marta fue para mí el presente. Un presente proyectado a un porvenir sin la menor sombra de recuerdos. Al casarnos le perdoné de antemano todo lo que pudiera haber hecho. Como yo quería que ella me perdonara también. ¿Entonces? Pero ella lo destrozó todo. Me traicionó, me engañó, se burló de mí, del matrimonio, de la palabra empeñada. No es verdad. Y ella era mi esposa, mi mujer en la que yo confiaba ciegamente. Se portó como una... ¡Calla! No lo digas. Perdóneme, padre. Es que esto duele tanto que... salen palabras que uno no quisiera decir nunca. Lo siento de veras, padre, lo siento. Ella y yo ya no tenemos nada en común. Ni siquiera un hijo. Creo que debemos separarnos y empezar de nuevo. Cuando todo esto haya cicatrizado. Hay algo más que debes saber. ¿Algo más? ¿Qué? Debes saber que... Yo te lo diré. Debes saber que... yo pienso que tienes razón. Que tu actitud es la justa. Espera. No voy a hacerte una escena de llanto, porque sé que las detestas. Voy a decirte algo muy simple. Te quiero. Y soy culpable. Pero no de haberte engañado, porque jamás lo hice, sino de no haber estado a tu altura. Acepto la separación. Y acepto el horrible dolor que me va a causar. Marta, yo no quiero que... No digas nada. Solamente agregaré algo más. Yo estaré aquí, pagando mi deuda. Y esperando. Es que yo voy a estar fuera mucho tiempo. Aunque no regreses jamás, yo estaré aquí, esperándote. Marta, tú no puedes. Así tiene que ser, padre, por favor. Yo no sé por qué sucedieron las cosas así. Simplemente, no fui digna de ti. Padre. Podía decírselo, padre. Una vez más, no pude. Y ahora, ya no estará nunca más a mi lado. Los designios de Dios están demasiado altos. Pero ahora sí creo que mereces que vuelva alguna vez. ¿Andas detrás de tu desayuno? Te dije que no te movieras. Tienes que descansar mucho y menearte poco. ¿Cuántas veces tengo que decirte que aún faltan un montón de meses? No importa. Prevenir es curar. Yo ya estoy prevenida. Mi mamá me tuvo en un camión de segunda. Ah, ya decía yo que mi suegra era una escandalosa. Cállate. Yo te haré el desayuno. Tú debes dormir. Hoy trabajas hasta la noche. Hoy dormí bien. Me dan ganas de que dejes el empleo hoy mismo. ¿Estás loco o te has vuelto millonario? Necesitamos hasta el último centavo que podamos juntar entre los dos. ¿Es verdad?
Por algo estoy trabajando turnos dobles. Eres el mejor hombre del mundo. ¿Cómo me gustaría merecerte siempre? No digas eso. El día que te encontré fue porque Dios quiso quedar bien conmigo. ¿08? ¿Cuánto cobra? 1500. ¡Padre! ¿Usted por aquí? Pues sí. Parece que alguien me está castigando haciéndome trabajar horas extras. ¿En qué puedo servirlo, padre? Quisiera hablar contigo. ¿Puede salir un momento? Si usted me lo permite, voy a pedir permiso y enseguida estoy con usted. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Es raro que Juan no haya llegado. ¿No le habrá pasado algo? Ahí está Juan. Buenas noches, don Miguel. Hasta mañana. Buenas noches, mi amor. Yo pensaba que... ¡Ahora sí caíste! ¡Socorro, Juan! ¿Qué hacen? ¿A dónde me llevan? Ya lo sabrás. ¡Pícale! ¡Es Juan, que se viene acercando! Tú ocúpate de que él no nos alcance, yo me encargo de ella. ¡Quieta! Tendrán que hacer su denuncia en la delegación. Sí, señor. Vamos. Tuve tanto miedo, Juan. Ya no volverás a trabajar. El lugar para una buena esposa es su hogar. Y nuestros hijos.
montaña que me separa de ti. Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir, quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud, llena de zarzas, de engañoso verdor que ocultan espinas, lo mismo que tú. Y así voy subiendo, subiendo. Las nubes se ríen de mí. El viento me empuja a traición y hasta el ego repite, burlón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir. Y si cubierta está de nieve, con mi amor yo la puedo fundir. Tal vez si cruzo la montaña, me querrás al fin. Tengo algo que decirles a todos ustedes. Hay momentos en la vida en que una mujer debe elegir. Ese es mi caso. Por un lado, el éxito, el triunfo que tanto se desea y que tan duramente se alcanza. Y por el otro, una cosa pequeña y tremendamente importante: la felicidad del hogar. Yo elijo en este momento esa felicidad. No volveré a cantar más. ¡No! ¡No! Thank you.
que mi tarea haya sido fácil. Ya ves hasta qué sitio he llegado en cumplimiento de tus designios. Pero te agradezco, señor, lo que has hecho por mí y por ellos.